Por fin ha salido el capítulo 120 de Shingeki no Kyojin, titulado Instante, un capítulo que lo cambiará absolutamente todo. Acá, por fin vamos a saber qué es exactamente y cómo funciona más bien la coordenada, el poder del Titán Fundador, el poder más grande de todo el universo de Shingeki no Kyojin. Retomamos directamente donde nos habíamos quedado en el capítulo anterior, donde Gabi había disparado. Con esta pistola a Eren y le había volado la cabeza. Como ya habíamos argumentado anteriormente, Eren posiblemente pasó su poder titánico al cuerpo. Sin embargo, no lo hizo. Dejó el poder titánico en la cabeza. Porque confiaba que caería exactamente en la mano de su medio hermano Sieg Jäger Y con esto podrían entrar en contacto con el poder del de titán fundador y de Ymir Fritz. Y así fue. La cabeza de Eren sí cayó en la mano de Sieg Jäger. Esto hace que comience lo interesante de este capítulo, ya que Eren se encuentra justo en el plano dimensional de la existencia, donde habitan los caminos invisibles que conectan a todos los eldianos más allá del tiempo y el espacio, y de hecho en este plano es donde habita también la conciencia o lo que sería el poder titánico, ya que Ymir crea a todos los titanes a raíz de toda la materia orgánica que está en este plano existencial, y de hecho sik ya había estado ahí y ya se había mostrado con anterioridad con Sieg eh, e Ymir donde acá es donde se les reconstruye como humanos, como les reconstruye Ymir sus cuerpos originales Eren por fin logra ver cómo funcionan estos caminos invisibles y también Hajime y Sayama aprovecharía para enseñarnos la función de estos caminos y cómo pueden viajar a través de el tiempo como ya te había explicado antes y habíamos platicado en varios videos, esta es una realidad distinta en la cual ocurre todo esto, acá el tiempo es infinito, es decir, esto está ocurriendo exactamente en un instante de tiempo, en el instante justo en el cual la cabeza de Eren cayó en la mano de Sieg, sin embargo, disponen de absolutamente todo el tiempo que quieran para poder modificar o entrar en contacto con el poder de Ymir Fritz, esta dimensión es también influenciadora de la otra, ya que Hanji Soe había comentado que quizás lo que vemos y lo que existe son dos cosas totalmente diferentes. Toda esta arena sería la materia orgánica con la cual Ymir Fritz, la fundadora de los titanes, los crea, ya sea los cuerpos de un titán eh, puro cuando una persona es inyectada y transformada como lo hacía Marley, o también cuando un usuario de un titán cambiante requiere irse, estén regenerando o transformarse. De esta dimensión y de esta materia provienen toda la carne, los huesos y los músculos de un titán. Son generados a través de Ymir Fritz y su labor como esclava. Ella los crea con arena. Por eso es que acá el tiempo es infinito. El la transformación puede durar unos cuantos segundos, pero Ymir tardaría años, incluso meses, en terminar un titán y enviarlo a la realidad base que conocemos. Por eso esta coexiste con la otra y la complementa. El poder de los titanes fluye a través de esta otra dimensión. Y es que Hajime Sayama nos quiere representar eso. Esto representaría exactamente toda esta materia orgánica. Sin embargo, nos deja el misterio acerca de por qué Ymir está como una esclava de esta dimensión y está como una esclava del de poder. Muy posiblemente, esta dimensión se haya creado a raíz de su aparente muerte, entre comillas, después de la maldición de los 13 años, cuando divide su poder en nueve partes y crea estos caminos invisibles, porque realmente. Esto le daría sentido a cómo fue su muerte y cómo comenzó la maldición de los 13 años de Ymir, la cual se encuentra justo acá. Realmente interesante ver toda esta dimensión por fin. Sieg Jagger ya se encontraba ahí. Ya había estado esperando a Eren por bastantes años aparentemente. Claro, como te digo, en esta dimensión el tiempo es absolutamente ilimitado. Sin embargo, sí puede tener estragos. Como lo podemos ver con el hecho de que Zeke haya envejecido algunos años mentalmente. Y se encuentre encadenado del de cuello. Con este, estas cadenas que aparentemente, o lo que él dice, son el pacto de renuncia a la batalla del de rey Karl Fritz. Y es que de hecho se parece muchísimo y la apariencia de Sieg se torna bastante similar a la de él. Podríamos intuir que es por la sangre real. Este pacto hace que ningún usuario que no sea Karl Fritz pueda acceder a este, a utilizar el retumbar de la tierra y explotar todas las habilidades del titán fundador de Ymir Fritz. Sin embargo, los hermanos Jagger ya habían llegado y como se había enseñado también y como había explicado Eren, cuando entra en contacto con un titán de sangre real, puede este, sentir que todo está conectado, puede acceder a estos caminos y darle órdenes a los titanes. En este caso, el plan aparentemente era este, que los hermanos, estando justo en esta situación, vayan a modificar genéticamente a todos los eldianos que estén conectados a esta materia orgánica y al poder de los nueve titanes cambiantes de Ymir. Esto haría que estén los eldianos ya no puedan reproducirse. La llamada eutanasia de Eldia. El plan que fue ideado por Zeke y Tom Shaver Y aparentemente también Eren había aceptado el hecho de realizarlo cuando llegase el momento. Pero Eren le revela a Zeke que ese plan es absolutamente idiota y que lo considera un plan tonto que no va a solucionar absolutamente nada, traicionando de cierta manera... A Sieg y confirmando lo que había dicho Armin y las suposiciones de Armin de él de que Eren no se había vuelto malo y que estaba haciendo esto para fingir estar del lado de los este, reavivadores y de los voluntarios para llegar a este momento de poder dominar el poder de los nueve titanes cambiantes y poder cambiar las cosas, pero no dice cuál es su verdadero plan. Aparentemente sería que el retumbar de la tierra para destruir a los enemigos y alejarlos y mantener a la isla paraíso fuera de un ataque por al menos 50 años en lo que buscan cómo solucionar el conflicto. Se tenía la idea de que Eren, al poseer el poder de la coordenada dentro suyo, él iba a comandarlo cuando llegase el momento, ya que la teoría de Armin era tomando en base a Dana Fritz, que cuando entraron en contacto con Dana Fritz, el poder de la coordenada obedeció la voluntad de Eren, la cual era asesinar a ese titán. Y es por eso que Eren estaba también confiado, igualmente al sentir todo esto, de que todo estaba conectado y que él daba órdenes de que cuando llegase este momento, el poder de la coordenada sería dominado por Eren, es decir, el portador. Sin embargo, hay varias cosas que influyen en todo esto, como por ejemplo ciertas diferencias entre el caso de Dana Fritz y el caso de ahora Sieg Jagger. Cuando. Una persona que tenga el poder del de titán fundador entra en contacto con un titán de sangre real, ¿puede utilizar ese poder? Sí, pero en este caso cambia completamente. Ya que se trata de un titán cambiante. Sig Jäger es el titán cambiante, a diferencia de Dana, por lo cual aparentemente por lo que podemos ver en esta otra dimensión y Mir Fritz a quien va a servir como su amo y Mir Fritz a quien le va a dar su poder de poder dominar la coordenada no es a Eren, ya que Eren no tiene sangre real. Esta es la principal diferencia entre lo que ocurrió con Dana y lo que está ocurriendo ahora con Sig. Zeke no había podido hacer absolutamente nada porque el poder de la coordenada lo tiene dentro suyo Eren. Pero en este preciso momento, quien va a dar la orden o quien va a poder modificar o va a poder acceder a todos los poderes de los nueve titanes cambiantes y de esos caminos es nada más y nada menos que Zeke Jäger por el tema este de la sangre real. Es por eso que ella sirve de largo y va a servir a Zeke. También de igual forma me parece que todo esto de hacerse las cadenas y hacerle creer del pacto de renuncia a la batalla fue en realidad para comprobar la lealtad de Eren y si realmente se le podía confiar esto. Aunque Sieg nunca culpa a Eren de esto ya que Esten habla más acerca de que todo es culpa de Grisha y de que lo que ya había dicho anteriormente de que este Eren fue este fue influenciado. Este, en Grisha influenció mucho la ideología de Eren. Pues bueno. Eren es únicamente la llave. Para que alguien de sangre real pueda utilizar el poder. Es por eso que lo deja así. Para que este Zeke pueda utilizar todos los poderes. Y llevar a cabo su sueño. O también esto podría servir como para comenzar a persuadir a Eren de que él mismo dé la orden desde ahí sin tener Sten que complicarlo tanto como está ocurriendo ahora mismo. Por lo cual podría ser una de dos si la sangre real sirve realmente en este momento. Es una incógnita, pero pues ya veremos más adelante. El punto es que sig nuevamente reconoce a Tom Shaver como su auténtico padre, como su salvador. Y decide este, entrar en contacto con Eren para acceder a todas sus memorias y también a las memorias de Grisha Jagger, obviamente, para enseñarle quién era verdaderamente su padre, qué clase de hombre era. Este, y todo esto sirve para que Eren pues, vaya persuadiéndose y es acá cuando entra lo relacionado a lo que sería el viaje de memorias que ya habíamos visto en el capítulo 88 cuando Eren Kruger pues este, dice que tuvo una visión del futuro acerca de que tienen que salvar a Armen y mi casa. Pues a través de este momento justo ahí es como ocurre todo este viaje de memorias a través de esos caminos invisibles cuando hay alguien ahí. Por ejemplo, ellos pueden estar ahí justo en el momento en el cual Eren es un bebé, pero hay varias cosas extrañas. Bien. Ellos están como en un plano distinto. Ellos siguen en el plano de Ymir Fritz, donde está la arena, pero pueden de cierta manera estar presentes en el plano donde ocurre todo esto y esto nuevamente refuerza lo que te dije al principio del video y lo que llevaba diciendo Hanji desde hace varios capítulos y de hecho lo dijo casi al principio de que lo que vemos y lo que existe son dos cosas totalmente diferentes y es que es así ellos no pueden percatarse de la existencia de esos dos porque están en otro plano dimensional. Pero ellos existen ahí, ellos están ahí, simplemente no los pueden ver. Y esto aparentemente era una de las primeras ideas de Hajime Isayama, ya que esta idea de lo que lo que vemos y lo que existe son dos cosas totalmente diferentes, era una idea que él había planteado desde el tomo 4 y creo que en el eh, capítulo 20. Entonces fue casi al inicio de la serie. Fue de las primeras ideas que el autor tuvo y por fin ya se pudo concretar el hecho de poder enseñarnos cómo funciona todo esto de la otra dimensión y cómo influye en la dimensión base o en la realidad base pero acá es cuando todo comienza a ponerse extraño, realmente extraño, porque nos dan una primera viñeta, un primer vistazo a cómo el bebé Eren aparentemente se percata de la existencia de Zeke y su otro yo en la misma habitación. Obviamente como es un bebé, pues bueno, no puede decir absolutamente nada, pero nos enseñaría este síntoma más adelante de mejor manera representada. Hajime se llama en lo siguiente, pero acá nos comienza a decir que no están del todo alejadas estas dos dimensiones y que una sí puede influir en la a otra, pudiendo hacer cambios posiblemente o dando información relevante para los que estén habitando ese tiempo, confirmando una especie de viaje espacio-temporal. Esto se confirma realmente cuando están viendo a Grisha escribiendo su diario que más tarde leería Eren cuando llega al sótano. Bueno, acá sik sí estén es identificado por Grisha Jagger quien en sueños comienza a hablar y comienza a decir que lo siente, comienza a disculparse con él y se percata de que Zig está presente en ese momento. Ya que incluso se levanta y le pregunta, sick ¿estás aquí?" Y después se da cuenta de que, pues, no es posible porque su hijo en ese entonces debería ser apenas un adolescente y no un hombre mayor, ya con barba. Realmente lo reconoce justo como está, confirmando que ambas dimensiones no están separadas y una sí puede influir en la otra a través de las memorias del de portador, siempre y cuando se encuentren en esta dimensión de los caminos invisibles y posean ambos poderes. Y de hecho,. Grisha habla acerca de que este no puede ser, no puede ser este, no pueden ser Sikh, y Zeke se sorprende de que esta dimensión sí pueda influirse a través de la otra. Verdaderamente ha sido uno de los momentos más impactantes que más han volado la cabeza. Realmente el hecho de que Zeke pueda entender que se puede aplicar este, algún cambio espacio-temporal realmente suena increíble realmente nos explica muchísimas cosas, como por ejemplo ya habíamos visto cómo este, ocurrían cosas que estaban fuera de tiempo, como lo de Eren Kruger, antes de darle el poder a Grisha, y yo creo que quizás en los siguientes capítulos o bueno, en el siguiente, veríamos cómo Eren va más atrás, y puede este, influir diciéndole que salve a Armin y Mikasa, posiblemente sea a través de este mismo método, pero también es posible que ahora exploremos la, esta, en la vida de Zeke a través de los ojos de Eren, y comencemos también a ir más allá, lo que realmente yo quiero es ir más allá Quiero saber absolutamente todo, porque hay una viñeta donde se ven memorias de todos los portadores Tanto del titán de ataque como del titán fundador Y estén. hay un pequeño vistazo a lo que es el AU, el universo alterno de Shingeki no Kyojin Creado en broma aparentemente por Hajime Isayama para el final de sus tomos pero aparentemente en un pequeño recuadro podemos ver a Armin y Mikasa en la época actual en el manga principal de Sayama. Y esto me parece absolutamente increíble. Y posiblemente a través de, de estos capítulos iríamos viendo también la historia, por fin la historia del rey Karl. Fritz, la historia de Ymir veríamos por fin y tendríamos nuestras respuestas a través de todos estos elementos, aunque también hay que identificar una cosa y es que el hecho de que tanto Eren y tanto este Zik, tienen el cabello largo y corresponde a la viñeta final del manga están absolutamente ahí realmente yo creo que algo increíble va a pasar a través de estos movimientos espaciotemporales en las memorias porque que va a terminar provocando la famosa viñeta de Eres libre y cerrar la historia. Es lo que yo creo. Y pues bueno amigos del YouTube, por fin terminamos este video. Este video lo hice en base a la traducción en inglés. Por lo cual puede tener ciertas diferencias cuando lo leas en español, es normal. Hay ciertas variantes en las interpretaciones, porque muchas veces esa traducción en inglés se hace desde el japonés y puede tener ciertos errores. O incluso si tú lo ves en algún fansub que lo traduzca de acá, puede cambiar ciertas cosas. Pero en, eh, en líneas generales estamos hablando de lo mismo, ¿ok? No hay mucha variante. Este, por lo cual, pues bueno. Este capítulo me ha despertado otra vez las ganas de hacer videos, me ha, me ha regresado como que el punch de, de ponerme ya, 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 ya me mentalicé como con 500 teorías. Acá, solo en este ratito Y pues nada, ya se nota que estamos entrando en el arco final Dime, este, en qué te pareció este capítulo He leído muchas opiniones En su mayoría positivas, diría el 98% Buenas opiniones De que les está gustando el rumbo que vamos a tomar Así que pues bueno, dime, déjame en la caja de comentarios Qué te pareció este capítulo Y este, por favor suscríbete Síguete en mis redes sociales Para, para estar pendiente de todo lo que, vaya, lo que vaya haciendo Lo que vaya poniendo por ahí y pues nos vemos muy pronto, ¿no? Estén, cuídense, hasta la próxima. Bye.